Hola, yo soy Marta, aunque me podréis conocer más fácilmente en redes sociales como @deliciousmarta. Las recetas que vamos a preparar para este batch cooking con grana padano son muy fáciles y muy rápidas. Prepararemos unos gajos de patata especiados, unas berenjenas rellenas de atún con grana padano, un pollo con salsa de queso, unas galletas de queso deliciosas y unas tortillas rellenas de queso y espárragos. Vamos a empezar con las patatas, que además de ser una receta que va a gustar a todo el mundo, es también sin lactosa. Recordad que el grana padano es un queso que no tiene lactosa. Lo primero que vamos a hacer es las patatas, las coceremos, le haremos una precocción al microondas. ¿Para qué? Para acelerar el proceso que después llevará en el horno. Cogemos la patata y por el lateral le haremos un pequeño corte y no muy profundo, únicamente para que la piel quede agujereada. Una vez las tengamos, nos las llevamos al microondas a máxima potencia durante aproximadamente unos 7 minutos. Tenemos ya las patatas listas del microondas, entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarlas en gajos. Antes de empezar a cortar las patatas, lo que voy a hacer es precalentar el horno, así cuando lo tengamos todo mezclado, las ponemos y en un minuto las tendremos hechas. Tengo ya el horno precalentado a 195-200 grados aproximadamente. Ahora voy a cortar las patatas en gajos y las pondremos en una fuente donde las mezclaremos con el aceite, el resto de especias y el grana padano. Al tener las patatas precocidas en el microondas, ahora es mucho más sencillo para cocerlas, no las tendremos tanto rato en el horno. Una vez tengo las patatas cortadas a gajo, vamos a aderezarlas, le vamos a poner un poquito de sabor. Lo primero que haremos es regarlas con aceite de oliva virgen extra, nos ayudará a que después todas las especias queden más integradas en la patata. Por lo tanto, regamos con el aceite y ahora le vamos a añadir sal, pimienta, ajo en polvo, pimentón picante, orégano seco y le voy a añadir también el toque estrella que es un poquito de canela molida y por supuesto, como no puede faltar, el grana padano. Le añado una pizca de canela, el pimentón, orégano seco, el ajo en polvo, la sal y la pimienta y como no, el grana padano. Y ahora, mejor con las manos que con unas cucharas porque se nos podrían romper las patatas. Y una vez las tengamos bien mezcladas, cogemos una bandeja de horno forrada con papel vegetal y las vamos a poner encima. Mucho mejor poner el papel vegetal para que no se peguen y así también ensuciamos menos. Con las manos las vamos a repartir bien para que se cuezan de manera uniforme en el horno. Y ahora que ya las tenemos, nos las llevamos al horno que está ya precalentado. Como siempre digo, cada horno es un mundo, así que tendréis que tener cuidado, pero en aproximadamente unos 15-20 minutos las tendréis listas. Una vez tenemos las patatas haciéndose en el horno, vamos a empezar con la siguiente receta. Ahora nos toca preparar unas berenjenas rellenas de atún con grana padano. Lo primero que vamos a hacer también para acelerar el proceso es cocer las berenjenas. Por lo tanto, una vez están lavadas, las cortamos por la mitad. Y ahora vamos a cortar el interior en forma de diamante. Estamos cortando la berenjena, pero sin llegar a la piel, únicamente que tenga unos cortes para que sea más fácil de cocer en el microondas. Las ponemos en un platito y nos las llevamos al microondas aproximadamente unos 5 minutos a máxima potencia y ya estarán listas para continuar con la receta. Y ya tenemos las berenjenas listas. Ahora lo que vamos a hacer es las vamos a vaciar, le vamos a quitar la pulpa a las berenjenas para mezclarla con el resto del relleno. Cogeremos una cucharita y con la cuchara, con cuidadito, vamos a ir quitando la pulpa de la berenjena en un plato y esta pulpa después la cocinaremos con el resto de ingredientes del relleno. Pondremos aceite de oliva virgen extra. Tenemos ya el aceite caliente en la sartén, vamos a poner la pulpa, añadimos el atún bien escurrido, orégano seco, sal y pimienta. Mezclamos bien y ahora le añadiremos una salsa de tomate casera. Salteamos un poquito tanto la pulpa como el atún y una vez lo tengamos ya, que esté todo haciendo un poquito de chup chup, cortaremos el grana padano en trocitos pequeñitos y también se lo añadiremos. Le añadimos ahora la salsa de tomate casera y removemos todo hasta que quede bien integrado. Una vez que ya tenemos esto, apagamos el fuego. Y ahora cortaremos el grana padano que irá en su interior, que es denominación de origen protegida y por si no lo sabéis, este queso es súper rico en calcio. Además, esta receta es ideal si estáis buscando o si estáis siguiendo una dieta keto, porque el queso grana padano no tiene carbohidratos y es muy rico en proteínas. Cortaremos trocitos pequeñitos para que se note la intensidad de su sabor. Lo vamos a añadir al relleno. Mezclamos el queso con el resto del relleno
Y prácticamente tenemos ya esta receta lista. Ahora solo nos queda rellenar las berenjenas. Y ya tenemos este platazo listo. Ahora yo creo que las patatas también están listas, así que me voy a por ellas y os las enseño. Mirad ya qué aspecto tienen y cómo huelen. Voy a coger una fuente para poner las patatas y las dejamos también reservadas. Vamos a por la siguiente receta. Ahora vamos a preparar unas pechugas de pollo con salsa de grana padano. Esta receta también es muy sencilla, como las otras. Cogeremos las pechugas y lo que vamos a hacer es dorarlas en la sartén, las sellaremos, las retiramos y preparamos la salsa, que es muy fácil también. La haremos con bebida de almendras, maicena, un poquito de sal y pimienta y después, evidentemente, no puede faltar el grana padano. Para dorar las pechugas, lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite de oliva virgen extra en la cazuela. Tenemos ya el aceite caliente, vamos a poner ya las pechugas de pollo. Únicamente lo que vamos a hacer aquí es sellarlas, es decir, que conserven los jugos. No queremos que queden demasiado hechas. ¿Por qué? Porque se van a terminar de hacer después con la salsita. Mientras las pechugas se están dorando ahí, cogemos el grana padano y lo que vamos a hacer es cortarlo pequeñito porque va a ser la base de la salsa que va a acompañar estas pechugas con la bebida vegetal, la maicena, la sal y la pimienta. Por si no lo sabíais, el grana padano tiene una maduración que va desde los 9 hasta más de 20 meses y eso evidentemente le da una intensidad y caracteriza su sabor. Ahora ya tenemos las pechugas que las dejamos reservadas. Ya están doradas por fuera y vamos a preparar la salsa. Cojo un cazo y aquí dentro vamos a poner la bebida vegetal, bebida de almendras en este caso. Le ponemos una cucharada de maicena que actuará de espesante. Lo estamos haciendo aquí fuera del fuego, esto es importante. La maicena hay que disolverla siempre en frío. Si lo hacemos en el fuego, en caliente, se nos van a hacer grumos que no vamos a poder solucionar. Le ponemos sal, pimienta negra y con unas varillas removemos hasta que la maicena esté integrada. Y una vez no haya grumos, la maicena ya esté totalmente disuelta, le añadimos el queso que hemos cortado y nos lo llevamos al fuego a que espese un poquito. Tenemos ya la salsa lista y ahora lo que tenemos que hacer es verterlo sobre las pechugas que tenemos doradas. Y ahora esto lo tendríamos que dejar cocer un ratito, unos 10 o 15 minutos, que vaya cogiendo el saborcito y que las pechugas se terminen de cocer bien por dentro. Y ya está, ya tenemos otro plato listo. Ahora vamos a preparar unas galletas de queso. Para preparar la masa de las galletas utilizaremos aproximadamente unos 200 gramos de grana padano. Le pondremos también semillas de sésamo, orégano seco, le pondremos también escamas de sal y le pongo también la mantequilla que está previamente fundida en el microondas y lo haremos siempre a intervalos cortos de tiempo porque sabemos que la mantequilla explota y nos deja el microondas perdido. Ahora esto que tenemos aquí lo vamos a mezclar y le vamos a ir añadiendo la harina integral poco a poco. Una vez el queso haya perdido un poquito de volumen, ahora le añado un poquito de harina. Cuando veamos que la masa no es muy pegajosa, entonces sí que podemos ya empezar con las manos a amasar un poquito. Ahora ya con las manos únicamente mezclar hasta que podamos formar una bola y después esa bola la podamos estirar con el rodillo y formar las galletas. Ponemos un papel vegetal, la masa y otro papel vegetal, es decir, hacemos un sándwich con la masa de las galletas. Presionamos un poquito y ahora cogemos el rodillo y estiramos. Una vez tenemos ya la masa estirada, y empezaremos a cortar las galletas. Una vez las tenemos ya todas, retiramos el sobrante y esto ya nos lo llevamos al horno. Tenemos ya las galletas en la bandeja con el papel vegetal, me las llevo al horno que lo tengo precalentado a 180 grados y las tendremos aproximadamente unos 20 minutitos. Hay que ir controlándolas siempre porque en el momento en que empiecen a dorarse hay que sacarlas, si no se nos quemarían. Y ahora ya vamos con la última receta de este batch cooking con grana padano. Vamos a preparar unas tortillas con espárragos trigueros. Lo primero que tenemos que hacer es cortar los espárragos trigueros, cortarles el tallo. Una manera muy fácil para saber por dónde cortar y no desechar más de lo que deberíamos es esta. Y por donde corte es lo que hay que desechar. Ya los tenemos listos y ahora los vamos a trocear y los vamos a saltear un poquito en una sartén para después hacer las tortillas. Cogemos una sartén, encendemos el fuego y le pondremos un poquito de aceite de oliva para saltear los espárragos. Nos esperamos a que se caliente y lo saltearemos. Por otro lado, vamos a ir preparando también ya las tortillas. Lo que tenemos que hacer es batir dos huevos con un poquito de sal y después formaremos la tortilla en otra sartén. Mientras se saltean los espárragos, vamos batiendo dos huevos.
Le ponemos un poquito de sal, pero poquita, porque el grana padano ya le va a dar sabor. Y batimos. Tenemos ya los espárragos salteados, los vamos a apartar y vamos a ponernos ya con las tortillas. Cogemos una sartén que sea antiadherente, es muy importante. Le pondremos una gotita de aceite. Ponemos el huevo en la sartén. Le pondremos el grana padano en el centro. Como curiosidad, por si no lo sabíais, la corteza del grana padano no tiene cera, por lo tanto es comestible, así que no se tira, nada se tira aquí. Cuando el huevo empiece a cuajar, le ponemos los espárragos. Ya tenemos nuestra tortilla lista, así que ya la emplatamos. Y perfecto. Y ahora ya nos vamos al horno porque tenemos las galletas perfectas también. Vamos a colocar las galletas que ya tenemos recién salidas del horno aquí en este recipiente y con esta receta ya tenemos el batch cooking con grana padano terminado. Pues aquí están todos los platos que hemos preparado para este batch cooking. Ya has visto, en poco más de una hora tenemos 5 platos deliciosos para disfrutar durante toda la semana de la mano de grana padano. Nosotros nos veremos muy pronto.